El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, algunos hombres fueron a ver a Jesús y le contaron que Pilato había mandado matar a unos galileos mientras estaban ofreciendo sus sacrificios. Jesús les hizo este comentario: ¿piensan ustedes que aquellos galileos, porque les sucedió esto, eran más pecadores que todos los demás galileos? Ciertamente que no. Y si ustedes no se arrepienten, perecerán de manera semejante. ¿Y aquellos 18 que murieron aplastados por la torre de Siloé, piensan acaso que eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Ciertamente que no, y si ustedes no se arrepienten, perecerán de manera semejante. Entonces les dijo esta parábola: un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo, fue a buscar higos y no los encontró. Dijo entonces al viñador: mira, durante 3 años seguidos he venido a buscar higos en esta higuera y no los he encontrado. Córtala. ¿Para qué ocupa la tierra inútilmente? El viñador le contestó: Señor, déjala todavía este año. Voy a aflojar la tierra alrededor y a echarle abono para ver si da fruto. Si no, el año que viene la cortaré. Palabra del Señor. El Evangelio de este domingo nos trae la parábola de la higuera estéril, en la cual Jesús, mediante un lenguaje enérgico, nos pide introducir drásticas modificaciones en nuestro modo de vivir. Para comprender mejor su significado, conviene empezar por una experiencia humana. Se trata de la experiencia bastante frecuente de pedir una última oportunidad. Recordemos algunas situaciones particulares. Empecemos por los estudiantes que descuidan sus estudios y al final del semestre los resultados académicos son desastrosos. Perdieron varias materias, su promedio de nota es lamentable y las autoridades del colegio o universidad tienen la obligación de aplicar el reglamento y les comunican que han quedado aplazados. ¿Qué sigue? Lágrimas, promesas y la consabida petición: denme la última oportunidad. Pasemos a un segundo escenario, el de las empresas. La Dirección de Recursos Humanos hace la evaluación anual de los empleados y quedan en evidencia los mediocres. En aquellos casos en los que se constata un bajo rendimiento, se decide cancelarles el contrato de trabajo. ¿Qué sigue? Llanto, promesas de llegar puntuales, hablar menos por celular, cumplir responsablemente sus tareas y la consabida petición de tener una última oportunidad. El mismo guión se repite en las parejas, cuyo conflicto ha llegado al límite y es inminente la ruptura definitiva. Surge entonces la inevitable petición: démonos la última oportunidad. Estas escenas humanas de la vida cotidiana nos sirven de contexto para comprender el significado teológico de la parábola de la higuera estéril.
un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo. Fue a buscar higos y no los encontró. Dijo entonces al viñador: mira, durante 3 años seguidos he venido a buscar higos y no los he encontrado. Córtala. ¿Para qué ocupa la tierra inútilmente? El viñador le contesta: Señor, déjala todavía este año. Voy a aflojar la tierra alrededor y echarle abono para ver si da fruto. Si no, el año que viene la cortaré. El lenguaje de Jesús refleja las condiciones de la sociedad de su época, cuya economía giraba alrededor de las actividades del campo. Esta parábola plantea un problema de fondo que nuestra sociedad expresaría en términos de productividad, indicadores de gestión, rendición de cuentas. Cada uno de nosotros ha recibido un capital inicial de cualidades y oportunidades. A cada uno de nosotros ha sido asignada una misión, como bautizados, como discípulos misioneros, como miembros de familia, de una familia, como ciudadanos, como partícipes de la comunidad en la iglesia. Y a cada uno de nosotros se nos ha otorgado también una parcela de tiempo, a unos 20 años, a otros 40 años, a algunos 50, a otros 70. Entonces tenemos capital, sobre todo la gracia de Dios, y tenemos una parcela. Utilizando el lenguaje campesino de la parábola, seremos juzgados por los frutos que demos. En términos más actuales, podemos hablar de una evaluación por resultados. Tendremos que responder ante el Tribunal de la Conciencia. Tendremos que responder ante la sociedad y sobre todo ante Dios por la administración de nuestras cualidades y el cumplimiento de nuestras responsabilidades. ¿Cuáles son los indicadores que serán tenidos en cuenta para esta evaluación definitiva de nuestras vidas? Fíjense que no seremos evaluados por los cargos desempeñados o por la declaración de renta. El test que nos será aplicado versa sobre el amor y los valores puestos en práctica: el amor a la familia, el amor con los pobres, la justicia en las relaciones con los demás, la ética profesional, el sentido de ciudadanía, la confianza en Dios, la práctica de la fe. El amor y los valores que hayamos puesto en práctica dirán si nuestra vida ha tenido un sentido o si en palabras de la parábola de hoy hemos ocupado inútilmente la tierra. Dentro de este contexto de rendición de cuentas, quisiera decir una palabra sobre el sacramento de la reconciliación, llamado coloquialmente confesión. Muchas personas dicen, de manera pintoresca: no sé de qué confesarme, pues no he matado a nadie, no he robado, no he sido un delincuente. Sin embargo, si nosotros aplicamos los exigentes procesos de calidad que conducen a la certificación de una empresa
o a la acreditación de un programa académico, tendremos que reconocer que siempre es posible mejorar como miembros de familia, como ciudadanos, como creyentes. Siempre es posible mejorar. Pues bien, el sacramento de la reconciliación, mejor conocido como confesión, es la oportunidad que nos ofrece la Iglesia, sobre todo en este tiempo de Cuaresma, para hacer un alto en el camino, evaluar los resultados y hacer un plan de mejoramiento. La parábola de la higuera estéril que hemos escuchado hoy nos invita a que aprovechemos el tiempo de Cuaresma para hacer un corte de cuentas y revisar nuestros indicadores de crecimiento personal, familiar, social, eclesial. Y hagamos este proceso dentro de un contexto de fe, acercándonos al sacramento de la reconciliación o confesión y a la Eucaristía. Que esta parábola, que este evangelio de la higuera estéril nos ayude a dar un paso más en este tiempo de la Cuaresma. Continuamos nuestra celebración y presentamos nuestra profesión de fe, el credo.